Bienvenidos a esta nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Excelente jueves para todos. Mi nombre es Verónica Espuro y te presento las novedades. La periodista Mariana Moyano murió a los 54 años tras permanecer varias semanas internada. Estudiantes tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires y denuncian inefectividad de la rectora. Con un mercadazo en Plaza de Mayo lanzaron nuevo espacio Federación por la Soberanía. Massa abogó porque la calle vuelva a ser de los que trabajen y no de los delincuentes. Santoro en La Libertad Avanza no están capacitados para gobernar. Milei negó renuncia al balotaje y recibió apoyo de un referente del PRO tras apuntar contra Alfonsín. Sanz advierte sobre posible ruptura de Juntos por el Cambio si el PRO decide apoyar a Javier Milei para el balotaje. Bullrich anunció su apoyo a Milei y dijo que se perdonaron mutuamente. Radicales autoconvocados del Norte Grande se pronunciaron en favor de Massa. Massa anunció la llegada de la tecnología 5G a la Argentina. Perotti y Schiaretti viajan a Qatar y Arabia Saudita para firmar crédito para acueducto. Comenzó la 13ª Feria del Libro en Santiago del Estero. ONU denuncia violaciones al derecho humanitario en Gaza e Israel demora ofensiva terrestre. Francisco renovó su pedido de ayuda humanitaria para Gaza y la liberación de rehenes. Ya son más de 6.500 los palestinos muertos en Gaza por los ataques israelíes. El Festival de Cine de Córdoba abrió con memoria y un fuerte gesto por la democracia y la cultura. Senasa apoya y acompaña el desarrollo del cultivo de cannabis y cáñamo para uso medicinal. Efemérides, 26 de octubre. La periodista Mariana Moyano falleció ayer a los 54 años, tras permanecer 3 semanas internada en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente doméstico que le había dejado la mitad de su cuerpo quemado. Moyano estaba internada en terapia intensiva en el Instituto del Quemado y a la madrugada murió producto de una infección hospitalaria, confirmaron a Telam familiares y allegados. La trayectoria de Moyano tuvo varios puntos destacados en medios gráficos, radiales y televisivos. Además, era docente universitaria de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y tuvo un lugar relevante en la discusión pública respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios, sancionada en 2009. Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires tomaron la institución para denunciar la supuesta inefectividad de la gestión de la rectora Valeria Bergman frente al llamado de concursos docentes y bajo el reclamo de que los alumnos nunca fueron su prioridad. Tras la medida adoptada en el Colegio Dependiente de la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes pactaron una reunión con las autoridades de la institución a partir de la cual definirán luego la continuidad o no de la toma. Tras 5 años de mandato, nos dejó en claro que los estudiantes nunca fuimos su prioridad. La rectora convocó solo a un concurso en mayo, aún no resuelto hasta la fecha de hoy. La ausencia de concurso genera un problema grave en la institución, advirtió el Centro de Estudiantes del CNBA en un comunicado tras asambleas a contraturno. Con un mercadazo en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, donde se venden más de 20.000 kilogramos de frutas y verduras y otros productos alimenticios a precios populares, organizaciones sociales, políticas y de la economía popular lanzaron ayer al mediodía un nuevo espacio multisectorial denominado Federación por la Soberanía. El encuentro busca visibilizar la problemática de los pequeños productores pobres, la tenencia de la tierra, la soberanía alimentaria y la vivienda. Entre otras cuestiones, informaron a Telam voceros de la empresa cooperativa de alimentos soberanos. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, abogó porque la calle vuelva a ser de los que trabajen y no de los delincuentes. Y reiteró que en caso de ganar el balotaje, la lucha contra la inseguridad
no va a ser un tema más en la agenda de su eventual gobierno, sino una cuestión personal al encabezar el lanzamiento del programa integral de ciudades seguras. Este programa de seguridad tiene como premisa nacer en el día de hoy y establecerse como política de Estado. Acá hay intendentes socialistas, peronistas, de partidos provinciales, radicales, del PRO, vecinalistas. Hay intendentes de todas las fuerzas políticas de Hacemos por Córdoba, del partido de la provincia de Córdoba. Hay intendentes de todas las fuerzas políticas, porque la lucha contra la inseguridad no puede tener una bandera política. Tiene que ser una política de Estado y tiene que ser una convicción en la que todos los sectores de la política trabajemos juntos con una mirada propositiva, con una mirada de profesionalismo hacia nuestras fuerzas de seguridad, de reconocimiento, con una mirada de control y de cumplimiento efectivo de sus obligaciones por parte de la justicia, y con una mirada de largo plazo, entendiendo que no hay nada más valioso que proteger como Estado y como sociedad que la vida de las personas. Y de alguna manera ese debe ser el objetivo. 125 ciudades de más de 50.000 habitantes que van a recibir como decisión del Estado los fondos para poner en marcha este programa, que son 40.000 millones de pesos que surgen de transformar parte de los recursos de un bien público en otro bien público. Máxima tecnología, no solamente en los dispositivos de prevención, sino en todo lo que es la logística de prevención y funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad federales como instrumento de colaboración en la lucha contra el delito, en el caso de los delitos provinciales, pero también como instrumento de ejecución en los delitos federales de la política criminal y de la política contra el crimen organizado que llevemos adelante como Estado federal. La lucha contra la inseguridad es una responsabilidad indelegable del Estado. Los que promueven la libre venta de armas como forma de desentenderse del compromiso en la lucha contra la inseguridad están renunciando a una responsabilidad indelegable y a nuestra Constitución. Quiero que cada argentino sepa que la pelea contra la inseguridad para mí no va a ser un tema más en la agenda como presidente. Quiero que sepan que va a ser un tema personal, que lo voy a vivir como un tema personal. Porque eso ellos o nosotros, o los delincuentes en la calle como dueños, o los argentinos de bien que trabajan y quieren disfrutar del espacio público como dueños. El diputado nacional por Unión por la Patria, Leandro Santoro, afirmó que el balotaje que el candidato presidencial Sergio Massa disputará el próximo 19 de noviembre contra Javier Milei de La Libertad Avanza tal vez sea la elección más difícil de los últimos 40 años. Y aseguró que los dirigentes del espacio libertario no están capacitados para gobernar. Imagínense a estas personas frente al aparato represivo del Estado, a la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel al frente de la AFI y de las fuerzas de seguridad, imagínenselos tomando decisiones sobre qué hacer con las relaciones con China o Brasil o rompiendo con el Vaticano, es un disparate, no están capacitados para gobernar, subrayó el ex candidato a jefe de gobierno porteño en declaraciones a Radio La Red. El dirigente consideró que Milei representa a una derecha fanática, irresponsable e irracional, diferente a otras fuerzas políticas, y advirtió que estamos discutiendo cosas que lindan con la salud mental.
El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, negó la posibilidad de bajarse del balotaje contra el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa. Volvió a hacer un llamado a la oposición para vencer al kirchnerismo y apuntó contra el radical Raúl Alfonsín, el peor presidente de la historia. El diálogo con La Nación Más, Milei aclaró que bajo ninguna circunstancia se bajará del balotaje. En una entrevista donde también estuvo presente el exdiputado nacional y referente del PRO, Waldo Wolf, quien se brindó el apoyo porque es necesario trabajar juntos para desterrar al kirchnerismo. Ernesto Sanz, ex senador, ex presidente de la Unión Cívica Radical y uno de los fundadores de Cambiemos, advirtió sobre la posibilidad de una ruptura de la coalición opositora Juntos por el Cambio en caso de que el PRO decida apoyar a Javier Milei de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre. Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes, es obvio que se rompe, las coaliciones viven los que sus miembros quieren, no viven eternamente, dijo Sanz en declaraciones a Radio Urbana Play. La titular del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo que la urgencia nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo con Sergio Massa, lo que implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que conduciría a la decadencia final. Así lo afirmó en una conferencia de prensa que ofreció junto a su ex compañero de fórmula, Luis Petri, tras una reunión que mantuvieron en su domicilio con otros referentes del PRO como Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Reveló también que en la noche del martes se reunió con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, y que en este marco se perdonaron mutuamente por los agravios y declaraciones que se realizaron durante la campaña. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Hoy creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior. Y como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei, donde tuvimos una charla respecto a lo que había sido estas, digamos, declaraciones y en un ámbito privado. Nos perdonamos mutuamente. Cuando uno acepta el perdón, levantará en el momento, de acuerdo a cuestiones procesales, las denuncias, por supuesto. Nosotros, en todos los partidos, como partidos, tenemos libertad de acción. Es decir, que el radicalismo tiene todo el derecho de tener una libertad de acción. El PRO también tiene libertad de acción. Y creemos que es un punto importante. En nuestro caso, nosotros sentimos una responsabilidad por haber sido la fórmula, la boleta que la gente puso en el sobre. Fuimos nosotros, Patricia Bullrich y Luis Petri, los que le queremos mandar el mensaje a los 6.200.000 ciudadanos que nos dieron esa confianza.
Los radicales autoconvocados del Norte Grande se pronunciaron en favor de la candidatura presidencial de Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo y aseguraron que no van a aceptar ninguna directiva de ningún órgano partidario a nivel provincial o nacional que tenga la osadía de acompañar al candidato presidencial Javier Milei, quien despotricó y se burló del expresidente Raúl Alfonsín. Por unanimidad decidimos conformar con otros partidos políticos y organizaciones intermedias lo que denominamos un acuerdo multisectorial para apoyar y trabajar en toda la región de Norte Grande por la candidatura de Sergio Massa, precisaron en un comunicado. El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al titular de ENACOM, Claudio Ambrosini, anunciaron el resultado de la subasta mediante la cual llegará la tecnología 5G a la Argentina, que brindará mejor conectividad a nivel nacional. En momentos complejos como el que le ha tocado vivir a la Argentina, que ha enfrentado este año la peor sequía de su historia, el ingreso de casi 900 millones de dólares en los próximos 21 días, como parte del pago por uso de un bien público que hacen las compañías telefónicas, es muy importante en términos fiscales, a los efectos de garantizar cumplimiento de metas de orden fiscal. Es muy importante en términos de valoración de lo que son los bienes públicos y también es muy importante en términos de confianza por parte del sector privado en un momento en el que pareciera que dominaba la incertidumbre política, el animarse a avanzar, el animarse a invertir, el animarse a desarrollar este tipo de despliegues. Así que vaya mi agradecimiento a las tres compañías que han licitado. Bienvenida a la competencia, esperemos que ahora la competencia sea por el despliegue. Son más de 1.000 millones de dólares que cada compañía tiene que invertir en términos de infraestructura para el despliegue territorial, generando empleo, generando aumento de la inversión privada en la Argentina y dándonos además la oportunidad de ver que los ciudadanos tengan mayor conectividad, con mayor despliegue, con mejor servicio, con mejor tecnología, a un menor precio. Los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, partieron rumbo a Qatar y Arabia Saudita en una visita que tiene como principal objetivo firmar un acuerdo con el Fondo Saudita para el Desarrollo para un crédito por 100 millones de dólares para construir dos bloques del acueducto que llevará agua desde el río Paraná hasta la provincia mediterránea. Voceros del Ejecutivo santafesino informaron que Perotti viaja acompañado por la vicegobernadora electa de su provincia, Gisela Scaglia. En tanto, Schiaretti lo hace junto a quien será su sucesor a partir del 10 de diciembre, el intendente de Córdoba, Martín Gargiora. Como viene ocurriendo desde que ganaron las elecciones Maximiliano Puyaro en Santa Fe y Layora en Córdoba, los actuales mandatarios los integraron a la gestión de una obra de largo aliento que consta de 8 etapas y que ahora tiene en marcha la primera. Con una amplia variedad de actividades tradicionales y digitales en talleres, charlas, presentaciones de libros y entrenamiento para todas las edades, comenzó la 13ª Feria del Libro de Santiago del Estero, que se lleva a cabo hasta el domingo próximo en dos sedes, el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario. En la mañana de ayer, a pesar de la llovizna, muchos santiagueños se acercaron a la feria, especialmente estudiantes, quienes hasta el domingo podrán disfrutar de una amplia propuesta editorial con más de 90 exposiciones y una oferta que supera las 180 actividades, en las que participan desde instituciones locales y nacionales hasta libreros, colectivos y editoriales del NOA y de la propia Santiago. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció ante el Consejo de Seguridad violaciones claras del derecho humanitario en la Franja de Gaza, lo que llevó a Israel a pedir su renuncia mientras las autoridades militares aseguraron que la ofensiva terrestre que preparan contra Hamas en el enclave palestino está demorada por cuestiones tácticas. Libia.
Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Morocco, Namibia, the Kingdom of the Netherlands. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Stop the bloodshed. There is no amount of humanitarian aid that can address the situation if more death, destruction, and devastation are imposed on our people in Gaza. If you say you are for international law, international humanitarian law, and for protection of civilians, then nothing can justify what Israel is doing. This is targeting of civilians, or at best inhumane, unlawful, indiscriminate attacks. This is collective punishment. Tell me, what is a proportionate response for killing of babies? For rape women and burn them? For beheading of a child? How you can agree to a ceasefire with someone who swore to kill and destroy your own existence? How? The proportional response to October 7 massacre is a total destruction. A total destruction to the last one of the Hamas. It is not only Israel's right to destroy Hamas, it's our duty. El Papa Francisco reiteró su pedido de ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en medio de los sistemáticos ataques y del bloqueo del ejército israelí, al tiempo que reclamó una vez más la liberación de los rehenes de varias nacionalidades, entre ellos varios argentinos, tomados por el grupo islamita palestino Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel. Pienso siempre en la grave situación en Palestina e Israel. Animo la liberación de rehenes y el ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza, dijo el pontífice durante la audiencia general que encabezó en la Plaza San Pedro. Al menos 6.546 personas murieron en los territorios palestinos de la Franja de Gaza por bombardeos israelíes desde los ataques de Hamas en Israel hace varias semanas, informaron las autoridades locales. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, dijo que el balance de muertos incluye a 2.704 niños. Además, 17.439 personas resultaron heridas en los bombardeos israelíes, agregó el ministerio en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP. La tercera edición del Festival de Cine de Córdoba tuvo su ceremonia de apertura en el Teatro Real con una gala que incluyó música y artes escénicas y está culminado con la proyección de la multipremiada Argentina 1985. En Santiago Mitre, en la explanada del Centro Cultural Córdoba, ante unas 150 personas que disfrutan de una noche agradable y con cielo encapotado. Una delegación del SENASA recorrió la biofábrica Misiones y verificó la sanidad del cultivo de cannabis en el marco de la ley 27.669. Hoy tuvimos una jornada con dos propósitos. En una primera instancia tuvimos una reunión con personal del Ministerio del Agro de la provincia de Misiones, también con del Ministerio de Ecología, donde tratamos el tema de CIGOT, que es un sistema que lo venimos trabajando y queremos implementar, que va a traer buenos resultados y beneficios tanto para los productores apícolas como para el tema ambiental.
Y por otro lado, ahora estamos haciendo una visita y una recorrida a la biofábrica en compañía de la gente de biofábrica, en una jornada que realmente fue muy interesante. Desde SENASA estamos articulando el trabajo con las provincias y con los municipios, también con los distintos actores que trabajan en la producción de cannabis, tanto como es el INTA, el INASE, y desde la región la estamos acompañando, registrando todo lo que es el RENSPA y el RENFO para los viveristas. Vinimos a Posadas Misiones a visitar la biofábrica de Misiones, acompañando todos los procesos productivos que se necesitan para la nueva etapa de producción en la agencia de cannabis, el ARICAME, por la ley 27669. Me parece muy importante acompañar estos emprendimientos. Junto a SENASA pudimos desarrollar la línea de bioinsumos y también ser los primeros en introducir controladores biológicos a la provincia. Estos controladores los aplicamos al cultivo de cannabis para el control preventivo de plagas. Y también en otra unidad productiva que tenemos en San Vicente también pudimos incorporar polinizadores, porque el objetivo nuestro es disminuir lo máximo posible el uso de productos químicos. Cannabis específicamente es un cultivo donde es mínimo o prácticamente nulo el uso de químicos, solamente en los fertilizantes. Entonces es muy importante el desarrollo y seguir trabajando en el desarrollo de estos bioinsumos, tanto biofertilizantes, biofungicidas y biocontroladores, para poder obtener los aceites y los productos farmacéuticos de manera sana e inocua. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves, por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta este jueves con cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 24 grados. Los vientos predominantes serán del sector norte rotando al noroeste por el desplazamiento de un sistema de alta presión atmosférica hacia el Atlántico. La humedad del 71%, la presión atmosférica de 1012 hectopascales en descenso y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el día viernes se espera cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado por la noche, con ascenso de temperatura. La mínima será de 16 grados y la máxima de 27 grados. Los vientos predominantes continuarán siendo del sector norte. La humedad del 76%, la presión atmosférica de 1.002 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. En 1983, Raúl Alfonsín encabeza uno de los actos políticos más imponentes de toda la historia argentina. Ante una multitud cercana al millón de asistentes, el candidato presidencial de la UCR hace un llamado a ponerle una bisagra a la historia argentina y consolidar la democracia como forma de vida. Denuncia a los militares que nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal, y propone la reconstrucción del estado de bienestar con su consigna de que con la democracia se come, se cura y se educa. En 2011 termina el juicio contra los represores de la ESMA. Después de casi 2 años de audiencia, el Tribunal Oral 5 dicta sentencia de los 18 acusados. 12 reciben condenas a perpetua, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta. Hay otras 4 condenas y 2 absoluciones. Entre otros delitos, se los halla culpables de la desaparición de Rodolfo Walsh y del operativo de secuestros masivos en la iglesia de Santa Cruz. Hoy se celebra también el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual, destinado a resaltar los derechos de las personas intersexuales. Y llegamos al final y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Muy buenas noches para todos.